Hola, buenos días. Contame quiénes son y de dónde vienen. Nosotros somos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Chubut. Estamos acá junto con el municipio de Puerto Pirámides y después la Fundación Amigos de la Astronomía realizando la primera jornada de astronomía en Puerto Pirámides denominada de Mar y Estrellas. ¿En qué consiste esta actividad? Esta actividad lo que busca es la divulgación de la ciencia del conocimiento, que es una política que tiene la Secretaría y a su vez es una actividad que viene desarrollando junto con Amigos de la Astronomía en diversos ámbitos y de diversos lugares de la provincia, ¿no? En esta actividad propiamente dicha fuimos convocados por Pedro Marcot, quien es del municipio de Puerto Pirámides. A él le interesaba mucho el desarrollo de la astronomía y una actividad que tenga que ver directamente con ello. Además de esta escuela, ¿recorrieron otras? No, esta es la primera escuela que recorremos. Sí estamos planificando poder recorrer diferentes escuelas en la provincia, pero lo más importante me parece que es remarcar de que esta es una prueba piloto que estamos realizando en el municipio, o en Puerto Pirámides mejor dicho, para después llegar ya a otra actividad en Puerto Pirámides que esté relacionada a la astronomía y ya vinculándolo directamente con el sector científico, tecnológico y turístico de la provincia, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, contame de dónde vienen y quiénes son. Bueno, mi nombre es Pablo Juárez, pertenezco a la Fundación Amigos de la Astronomía. Es un ente, una organización no gubernamental que nos encargamos de difundir lo que son las ciencias astronómicas y ciencias afines dentro de lo que es acá en la provincia del Chubut. Además de las escuelas, ¿tuvieron participación en algunos otros eventos? Sí, bueno, de la mano de la gente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia del Chubut, que nos convoca muchas veces con ciertos eventos, hemos participado en lugares donde desarrollan ellos sus actividades y bueno, trayendo un poco lo que es este planetario móvil que dentro de la provincia es el único. Si bien no es el único en todo el mundo o en toda Argentina, hemos podido adquirirlo la fundación poder acercarlo. Es una novedad, digamos, a las escuelas y a la gente, de la provincia. Bueno, Angie, contanos un poco qué viste adentro del globo, ¿te gustó? ¿Si fuiste a ver el sol afuera? Sí, entré a la carpa. Está muy buena la idea de hacerlo así, tipo 3D. Nos mostraron el primer astronauta que salió y nos mostraron un poco lo que es la luna. Está buenísima porque es un flash, como que vos estás ahí arriba y adentro y está muy bueno. El sol lo vi, toda una bola roja. No se vieron los pelitos que nos dijeron que se iba a ver, pero está muy bueno. Sí. ¿Qué te pareció la experiencia de la carpa y del telescopio con el sol? Espectacular. Primero lo primero que vimos, vinimos de Puerto Madryn y ya lo primero que vimos fue el sol con un telescopio especial para ver el sol. Ya nos ganamos el viaje, dijimos. Espectacular. Y después la experiencia de la carpa realmente fue emocionante porque, bueno, a mí particularmente me acercó primero y me movilizó primero la gente que tuvo la cabeza para querer conocer eso. Y después es como, bueno, estuvo muy bueno. Muy bueno y aprender un poquito qué es lo que hay allá arriba.